¿Cómo me dijiste que lo habías acabado? No te lo voy a enseñar. Ya me lo has dicho. Gracias. Esperaré como todos los demás a su publicación. Por el momento solo son notas, algún objeto pegado y mucho vómito. De lo más apetecible. Parece que sí, porque desde que descubriste que escribo una novela no paras de volver al tema. Es solo que... Venga, dilo. No me avasalles. ¿Quieres saber si escribo sobre ti? No. Qué pena, porque te lo iba a contar. Ya, seguro. Lo que pasa es que si te lo cuento, puede que el final de la historia cambie. ¿Ves? Sabía que me ponías a parir. ¿Cómo lo has adivinado? Con lo insolente que eres, no me esperaba menos de ti. La mejor ficción se basa en una buena dosis de realidad. ¿Y cómo se llama mi personaje? Don Juan. ¿Ah, sí? ¿Y qué personaje se inspira en ti? Por el momento, Ofelia. Mezclando clásicos. ¿Y se ahoga como ella? No me imagino otro final aún. ¿Por qué? Porque le ayuda a crear su perfil de adoptauntio.com y como es su mejor amigo, se le ocurre la desfachatez de presentarle a todas sus pretendientas y preguntarle cuál le parece más apta para soportar sus neuras. Si Don Juan es el mejor amigo de Ofelia, ¿cuál es el problema? ¿Ves? Por eso el final sigue intacto. Al río se va. Pero en realidad Don Juan está enamorado de Ofelia, ¿no? ¿Tú crees? A lo mejor lo que necesita es que Ofelia se declare. ¿Has pensado en esa trama? Ya veo, para darle un toque moderno y estilo siglo XXI. Eso es. ¿Y si Don Juan le dice que no siente lo mismo? Él no ya lo tiene. Además, tal y como va la historia, Ofelia acaba suicidándose. Tal vez lo que necesita es darle una oportunidad para ser la prota de la segunda parte. ¿Tú lo has querido? Te quiero. ¿Qué? Eres tan prepotente como encantador. Me sigues en todas mis locuras y a pesar de ser el antagonista de mi historia, sí, así como lo oyes, todo lo inteligente y guapo que eres me provoca una inseguridad brutal que a la vez me empuja a sentirme tan vulnerable como segura. ¡Wow! ¿Ves? Esperaba de todos algún simple wow. Creo que acaba de cambiar el rumbo de tu novela. ¿Acaba en el cubo de la basura? No. Y fueron felices y comieron perdices. ¿Sabes que según una teoría medieval esto tiene más de 50 sombras de Grey que de cuento infantil? Si nos callamos, a lo mejor lo descubrimos.